Hola, mi nombre es Francisco Trujillo y trabajo como gerente general para Booking Colombia. Bueno, los Travel Awards surgen como un reconocimiento a nuestros socios. Socios son los hoteles y alojamientos, a los cuales los huéspedes les califican su servicio y su estadía de forma destacada. Entonces, con base en esta experiencia de los huéspedes, quisimos hacer público y reconocer esta excelencia en el servicio y estas grandes experiencias vividas por los viajeros con nuestros socios. Entonces, fundamentado en eso, quisimos destacar a aquellos que tenían mejores resultados y estaban brindando mejores experiencias a los viajeros. Bueno, esta última tiene cifras récord, van 12. Esta última tuvimos 309 millones de reviews a nivel mundial. Entonces es muy grande, la base de reviews es muy grande. Entonces son 309 millones de experiencias de huéspedes en socios de Booking. Por eso es tan importante el resultado de este viaje en particular. Bueno, en Latinoamérica el primer lugar lo tiene la región de Boyacá, que ocupó el tercer lugar a nivel mundial durante este año. Entonces estamos muy contentos por eso, porque una región del país haya quedado en el top 5 mundial. Después de un destino en Inglaterra y un destino en Taiwán, viene Boyacá. Yo creo que Boyacá tiene un conjunto de cualidades donde el más importante es la calidez de su gente. Por eso se denomina región acogedora, el top de las regiones más acogedoras. Entonces, la calidad de la gente marca una diferencia muy importante. El segundo componente podría ser su gastronomía y el tercer componente, pues la oferta per se. Los destinos son destinos muy bonitos, hay destinos coloniales, hay destinos de aguas termales, hay múltiples destinos que permiten que sea una experiencia extraordinaria. Bueno, esa pregunta me metería en problemas con nuestros socios hoteles. Lo que te puedo decir es que hay muchos muy destacados y de altísima calidad. Cada persona puede entrar a Booking y de hecho puede filtrar por la calificación en reviews. De hecho, 8, que es el estándar que se toma para recibir reconocimiento dentro de Booking como un servicio extraordinario, ese es el filtro más usado. Pero si tú quieres, tú puedes filtrar desde 9, por ejemplo, y vas a ver aquellos hoteles dentro del destino que tienen un servicio aún más extraordinario. Bueno, lo que hacemos nosotros es que tomamos el total de hoteles que hay en una región determinada e identificamos aquellos que tienen un resultado en reviews de 8 o más. En el puntaje 8 sobre 10, que ya es un resultado extraordinario. Entonces, al tener este resultado, esta sumatoria de hoteles con resultado de 8 o más, lo comparamos con el total y eso nos da un porcentaje. Entonces, las regiones más acogedoras del mundo fueron las que tuvieron el mayor número de hoteles, proporcionalmente hablando, con calificación de 8 o más en el review. Entonces, eso significa que en una gran proporción están ofreciendo un servicio extraordinario a los viajeros. Paipa tiene una oferta también interesante. Yo creo que es una oferta de un viaje pensando en relajarte, en desconectarte. Tiene el tema de termales y también tiene muy buenos hoteles. Entonces, de hecho, fue un destino o ha sido un destino histórico de Boyacá junto con Villa de Leyva. Entonces, que tenga este reconocimiento de ser una de las ciudades más acogedoras del país. Es sumamente destacado y se suma al resultado de Boyacá como región, porque si te diste cuenta estaba Paipa y luego estaba Boyacá, perdón, y luego está Villa de Leyva. Entonces estos dos destinos turísticos que son los históricos de Boyacá, destacándose también en estos resultados. Entonces significa que nuestros socios hoteleros están tomando medidas conscientes para mejorar la experiencia del viajero. Bueno, Booking en Colombia ha venido creciendo de forma significativa. De hecho, a cualquier destino de Colombia que tú quieras ir, entras a Booking y vas a encontrar oferta hotelera, normalmente, en la mayoría. Muy raro tiene que ser de pronto un pueblo muy pequeño que no tiene oferta hotelera, donde es probable que no lo encuentres, pero en el destino menos pensado vas a encontrar oferta de hotelería
en Booking. Eso ya por sí hace que sea una forma muy fácil de conseguir, donde en una aplicación de en mi bolsillo yo puedo reservar un hotel con mucha facilidad. Entonces, la oferta y la facilidad. Y tercero, es que con nuestro sistema de reviews, nosotros le estamos dando a los viajeros la posibilidad de, previo a la reserva, evaluar cómo ha sido la experiencia de otros viajeros en ese hotel. Y eso al final te da tranquilidad o de pronto te hace dudar si reservar o no, si ves alguna oportunidad mejora que tenga esa propiedad en particular. Entonces, teniendo esa como transparencia en la información, donde nosotros somos totalmente transparentes y publicamos toda la review, porque es la experiencia que tuvo el viajero, y la facilidad, esa combinación hace que sea una decisión, tomar decisiones de viaje sea más fácil y con más tranquilidad por parte de quien quiera reservar un hotel en Colombia. Sí, yo particularmente soy un viajero frecuente a Boyacá, pues vivo muy cerca en Bogotá, es un destino muy cercano, pero más que por la cercanía es porque yo personalmente he vivido la calidez de su gente. O sea, es una gente muy amable, muy servicial y que siempre está dispuesta como a darte una experiencia o hacer que es una experiencia extraordinaria. Eso en primera medida. Segundo, tiene una oferta hotelera sólida. O sea, tiene productos hoteleros muy sólidos que pueden brindarte en función de cuál sea tu estilo de viajar. Todas las alternativas, destinos con piscina, destinos sin piscina, destinos para parejas, destinos para familia, destinos para solos, hostales, donde quieras hospedarte, en Boyacá vas a encontrar esa alternativa. Y tercero, la comida es deliciosa. Yo la disfruto mucho, entonces creo que ese conjunto de cualidades hace que, por ejemplo, haya obtenido ese reconocimiento de ser uno de los destinos más acogedores del mundo, porque la experiencia completa para los viajeros es sumamente positivo. Bueno, cuando vengan a Boyacá, lo que yo normalmente hago, como es un viaje por tierra, siempre paro en Venta Quemada a comer arepa boyacense con longaniza. Ese es un... O sea, hay que hacerlo. O sea, ese es un desayuno perfecto. Si sales temprano, ese es un desayuno perfecto. Ya estando en... Por ejemplo, si llegas a Villa de Leyva, hay múltiples opciones de comida, pero si quieres algo típico o muy típico, puedes ir muy cerca a Sutamarchán, donde venden picadas, que también son deliciosas. Y de postre, te puedes comer una milhojas en Villa de Leyva. Y por la tarde, te puedes sentar en la plaza, tomarte una gaseosa, comerte una pizza, si te gusta la cerveza, una cerveza, y disfrutar del atardecer desde la plaza. Entonces, Villa de Leyva y Boyacá en general es espectacular.